Bueno, os he hablado de emprender en el sector salud y os he contado el caso de ConsultaClick, ¿no? Un poquito de las experiencias vividas, que os sirva también para el día de mañana, el que decida crear su propia consulta o su propio negocio, pues se va un poquito a lo que se enfrenta, ¿no? Desde generar esa idea, desde esa idea plasmarla en un plan de negocio. Una vez que ese plan de negocio esté validado, lo lleve, digamos, al día a día, a la comercialización y, lógicamente, luego pues, medir esos resultados. También el estar preparado para realmente, una vez cuando pones en marcha tu idea, tu plan de negocio, piensas que las cosas van a ir por un camino y van por otro, pues tener la capacidad de reacción rápida, esa flexibilidad de adaptarse. Y sobre todo en lo que he insistido es en creer en vuestras propias ideas, ¿no? En realmente cuando crees en algo, luches por ello, aunque haya momentos en el que realmente digas cómo he comenzado esto, perseguir una idea, ¿no? Y que sois muy jóvenes y que hay que luchar por lo que uno creemos, creo que es el momento.